Oye, César, hoy día nos hemos vestido para la guerra. Estamos todos camuflados, así que Rambo hoy nos queda chiquito. ¿Y es por qué? Porque el día de hoy tenemos un programa muy interesante y muy divertido en los municipales. ¿Dónde estamos, César? Nos sumamos a la Brigada Canina de la Municipalidad de Lima. Vamos a ser guías caninos por un día. Así que para poder empezar nuestro entrenamiento, acabamos de llegar. Señor alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a la Brigada Canina. Un día como hoy van a experimentar lo que es la preparación de un guía canino. Para empezar, le voy a presentar a un instructor y de una vez empiece, señor, con la preparación. Perfecto. ¿Está nuestra gorrita? Su gorra correspondiente. Ya está. Listo. Ya está, ya somos guías, guías caninos todavía, ¿no? Todavía. ¿Para el entrenamiento? Todavía. Después del entrenamiento se van a configurar como guías caninos. Pero muy cabezón eres. ¿Qué puedo decir? Está ahí XS y... Una eternidad más tarde. Todavía. ¿Ya estás cómodo? Ya, ahora sí, podemos empezar. Por favor, perfecto, ahora. Vamos. Van a empezar el adiestramiento canino. Los instructores les van a asignar un perro a cada uno y por favor sigan las recomendaciones que los instructores les van a indicar. Perfecto. Muchas gracias. A ver, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buen día. Hoy día le voy a asignar al Kandakar, que usted lo va a llevar al lado izquierdo. La guía canino, de frente. ¡Marche! Mire, que no lo jale, sigan de frente. Cuando yo diga media vuelta derecha. Guía, media vuelta derecha. ¡Fut! Media vuelta derecha, sigan caminando. Alineados. Lima y la costa del Perú por lo general es bastante sísmico y es usual que pueda suceder algún siniestro, un eventual siniestro en la ciudad. Es por eso que aquí la Brigada Canina también está especializada para la búsqueda de personas. ¿No es así? Sí, así es. Buenos días. Una de las escuadras es el grupo de búsqueda y rescate de personas vivas. Para eso vamos a hacer este ejercicio. En caso que haya un derrumbe a viviendas colapsadas, siempre hay personas que quedan bajo los escombros. Le invitaría a usted a ver si puede esconderse para que vea que no hay nada preparado. Tenemos perros listos para rescatar personas vivas. O sea, uno de nosotros se tiene que esconder, ¿no? Ya, Rob, escóndete. Porque sí, tú escóndete. ¡Chao, Rob! ¡Cuídate! ¡Venimos mañana! En el momento que hay un derrumbe, hasta que llegue la ayuda, pasan 5 o 7 minutos. Vamos a esperar ese tiempo y nos vamos allá a seguir con lo que es la escuadra de pirotecnia. Vamos ahora a hacer la pirotecnia mientras Rob se queda ahí unos 5 o 7 minutos o 2 horas, quién sabe. Mientras que Rob está en el circuito de búsqueda de personas, nosotros estamos ahora en el circuito de la búsqueda de pirotécnicos. La Brigada Canina está lista y preparada para poder identificar si es que alguien está transportando pirotécnicos o si hay pirotécnicos, por ejemplo, en Mesa Redonda o algún conglomerado comercial. Así que, a continuación, vamos a dejar algunas bolsas aquí para que la Brigada Canina pueda identificar la bolsa que está llena de pirotécnicos. Nosotros tenemos la escuadra especializada en pirotécnicos para que vean que nuestros perros están bien preparados. Usted puede decidir en qué lugar va a ir la bolsa que está preñada. Ajá. Entonces, aclaremos. Esta bolsa está llena de pirotécnicos y las que están aquí ya puestas en campo son dos bolsas que no tienen ningún tipo de pirotécnico. Es justamente para ver la preparación que tiene la Brigada Canina. Yo voy a elegir el orden. ¿Qué te parece si esa va al medio? A ver, pongámosla al medio, por favor. El instructor Humberto Campaña, con su guía, con su cáncer, va a hacer en estos momentos la detección. Tiene que encontrar la bolsa donde está el pirotécnico. A ver, Zeus. El pirotécnico, él se acerca y vamos a hacer una recompensa que va a...
Ajá. Excelente, a ver, vamos a ver lo que... Exacto, mire, llena de pirotécnicos, Zeus digamos, acertado dónde está la bolsa convertida. Y la acción que él hace es sentarse al lado de la bolsa, ¿no? Claro, en este caso es una reacción pasiva. Como es pólvora, no puede haber una reacción de ladrido, de rascado. Lo que es pirotécnico, la reacción es pasiva. Por eso que ustedes vieron que el perro vino y se sentó. Bueno, seguimos esperando. Seguimos esperando hasta que se dignen a recogerme. Esperemos cuánto más. ¿Llega delivery? Por favor, quiero decirle a mi familia que los amo mucho. Que por favor, recuérdenme, si ven esta grabación, es porque me dejaron más de 2 horas aquí encerrado y un perro nunca me encontró. Bueno, ya han pasado como 3 horas, creo, Jesús. Ya creo que estará bastante cargado el lugar donde se encuentra Rock para que pueda realizar justamente la búsqueda ahorita. ¿Cómo se llama el can que va a hacer la búsqueda? Úrsula va a hacer la búsqueda. Así que, por favor, procedemos, guía, por favor. Ahí va Úrsula en la búsqueda de personas, digamos, en una situación real. Esto serían escombros ante una eventual catástrofe, ¿no? Úrsula se encuentra buscando, examinando caja por caja. Recordemos que en una de ellas está enterrado Rob. Veremos si es que es cierto que puede encontrar a personas. Y miren, efectivamente. En este caso, la alerta es el ladrido del perro. A diferencia de los pirotécnicos, que es una reacción pasiva, en este caso los perros ladran cuando han encontrado. Y dicho y hecho, se encuentra ahí enterrado Rob. Y ahora vamos a ver todo el, digamos, el protocolo que hay para poderlo sacar, ¿no? Una vez, digamos, en una situación real han encontrado a una persona que requiere de ayuda, entonces ahí sacamos al pobre Rob. Si por ahí conocen algún reportero que quiera formar parte del municipal, nos avisan porque Rob ya pasó a mejor vida. ¡Llegaron después de 1 hora! ¡Estoy vivo! ¿Estás vivo? ¡Sí! Yo ya estaba haciendo casting de nuevo reportero. Vamos a hacer una demostración de ataque de estos perros entrenados. Primero con la manga y después vamos a ver a César disfrazado con la manga. ¡Vamos! ¡Vamos! Se llevó tu brazo. Es importante hacer esto con bastante cuidado y respeto, justamente por la brigada canina, que la verdad está muy preparado, y si es que en una situación de alerta realmente debe actuar. Pueden ver lo que ese perrito hizo. Por más que yo estaba con un traje de seguridad, me tumbó como si fuese nada, ¿no? Como si fuese una pluma. César, me dicen que no se grabó, que tenemos que repetir. Ya, ponte el traje, grabas tú. Y en ese momento, Rob sintió el verdadero terror. ¡Ah, ahora, pejajaja! ¡Ah, soberbio, ah! ¡La fe! ¡La fe! ¡La fe es lo más lindo de la vida! Neymar. A ver. Neymar.
¿Cómo te fue con Milo? Muy bien, sit, hey, sit, 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 sit. Muy bien, la verdad. Sit. Ya está, sit. Mira, Milo, su universo es la pelota. Él vive para la pelota. Si yo puedo quedarme con la pelota 3 horas, se queda así en esa posición. Es magnífico este partido. Bueno, y además a Leia le gusta bailar bastante en dos patas. Pero cuéntame, ¿qué tal la has pasado en esta edición? Después de que te tiraran al suelo atacados por un perro. No, la verdad, formar parte de la Brigada Canina, al menos por un día, la verdad, es bastante gratificante y la verdad emocionante con la calidad de profesional que se trabaja aquí. Por supuesto que sí, amigos. Así que muchas gracias por haber estado en esta edición de Los Municipales. Ya saben, todos los jueves desde las 7 de la noche. Y ya saben, aquí abajo comenten, escríbanos, etiqueten para decirnos a qué otros lugares más quieren que vayamos. Ya lo saben, ella es Leia, él es Milo, él es Ro, yo soy César y el que graba... ¡Jesús! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!